Continuamos en Universidad Noticias. Ahora sí, el turno de Gisela Ferraro con toda la información. Me gusta generar expectativas. Está muy bien, está muy bien. La gente está ahí esperando que llegue Gisela. Absolutamente. Lo quería presentar dos veces, se lo merita. Gise, ¿cómo andas? Bien, ahora sí, buenas noches, Nato. Buenas noches, Gerardo. Vamos a hablar del FAIT, el Festival Andino Internacional del Teatro. Ya va por la novena edición este año y realmente es un clásico, ¿sí? Vamos a ver obras nacionales, obras internacionales, entre ellas Nuestra Señora de las Nubes de Arístides Vargas, escrita y dirigida por Arístides Vargas. Toda la programación la podés ver en Teatro en Mendoza. Pero ahora yo te voy a hacer recomendaciones especiales, ¿sí? Porque son obras que han pasado por la Fiesta Nacional del Teatro, allá por el mes de mayo en Tucumán. Yo las vi, las vimos con la crítica y te puedo recomendar y asegurar absolutamente que estas tres no te las podés perder. Empecemos con Buffon. Viene desde Córdoba, Luciano del Prato es el dramaturgo y director. Julieta Daga, la gran protagonista de este unipersonal con base de clown, pero está tirado hacia lo bufonesco, es decir, hacia lo más oscuro de ese payaso del clown. La propuesta es un juego de corte. El público va entrando uno a uno, ella uno a uno lo va nombrando, individualizando, y uno se queda así desde el otro lado. Tiene como una especie de tronito armado en esa butaca y desde arriba del escenario, ¿a quién dispara el bufón siempre? Al rey. Así que atento el público porque desde ahí se viene todo un despliegue de golpes bien duros y contundentes a las instituciones, al teatro mismo y sobre todo a la mujer. Y esto que hace que la mujer... Estos adoctrinamientos sociales que hacen que en la sociedad las mujeres reaccionemos de cierta u otra manera. Pero todo esto, como lo vemos en pantalla, desde una apuesta impresionante. Julieta Daga se pone al hombro una especie de princesa villera, ¿sí? Ahí está como exuberante ella en sus andrajos. Es unipersonal, así que es única en la escena. Y entra una escenografía muy original de una goma espuma como vieja, derroída, que forman un castillo. Miércoles 28... Te lo estamos adelantando casi una semana antes, 20, 30 horas en el taller. Yo te digo que vayas reservando, que vayas entrando a teatroenmendoza.com.ar, porque realmente es una obra de Córdoba que no te podés perder. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Una de las ofertas que llega es Todo Piola, de Gustavo Tarrío. Realmente una de las mejores obras que vimos en la Fiesta Nacional del Teatro y te vamos a tratar de contar por qué, ¿sí? Porque tal vez desde elementos básicos y originarios en el teatro, como son la danza, la actuación... El canto, Gustavo Tarrío logra como renovar el lenguaje teatral, ¿sí? Acá hay textos fuertísimos de Mariano Blatt, un poeta contemporáneo argentino, que estructuran un contrapunto dramático, ¿sí? Son dos personajes que van a estar armando una historia, poniendo el cuerpo al extremo, haciendo realmente uso del cuerpo como instrumento y una destreza física impresionante. Y entre medio, como para ir cortando esa tensión, va a haber canto en vivo, muy bonito también, y que tiene mucho que ver y mucho sentido. Por ahí estas obras que... Al contarlas parecen medio popurrí, realmente pareciera ser que la historia se desdibuja. No es el caso de Todo Piola, donde, bueno, los cuerpos te ponen como en un lugar donde uno se empieza a cuestionar esto de lo masculino, de lo femenino y también cuestionar el amor desde lo discursivo. Todo Piola, sábado, 1 de octubre. Falta también mucho más de una semana, pero está dentro de esta gran programación del FAIT. 1 de octubre, 22 horas en el espacio Julio Leparque. Me gustaría repetirle a los oyentes cómo arrancaste de tu columna diciendo que esto lo viste ahora en el último festival en la provincia de Tucumán. Nos dice, o sea, conoces las obras que se van a presentar ahora la próxima semana en la provincia de Mendoza. Sí, exactamente. En su gran mayoría, ¿no? Exactamente, porque el Festival Andino Internacional de Teatro se nutre de un programa del Instituto Nacional del Teatro que es el Circuito Teatral, ¿sí? Claro. En esta oportunidad se eligieron 12 obras de distintos lugares del país para que recorran otros lugares del país, sumadas a las propuestas internacionales que cada festival, digamos, compone en su propia programación. Uh-huh. Así que sí, la verdad es que vimos muchísimas obras, vimos obras de todo el país, fueron 33 espectáculos en la última Fiesta Nacional. Estos que te estoy recomendando ya están probados, no solamente al ojo del crítico, sino al ojo del público, porque fueron espectáculos que se disfrutaron muchísimos desde distintos puntos de vista, ¿sí? Me voy al último recomendado que también viene de Buenos Aires, se trata de La Pilarcita, obra de María Marul. Pero si bien es de Buenos Aires, la dramaturgia, la historia nos va a llevar al litoral profundo, concretamente a Corrientes. Es una historia donde pone en centro a un pueblito y cómo se modifica y cómo actúa en base a la festividad de su santita pagana, es la Pilarcita. Y también pone en cuestionamiento esos usos, esas costumbres. Está el carnaval de por medio y un calor agobiante que en una puesta en escena magnífica se logra hasta palpar y sentir. Uno desde el público siente por ahí el mismo calor que esos personajes, esos protagonistas. Lo que se pone en cuestionamiento viene desde afuera, ¿sí? Porque es la visita de un foráneo, de un forastero, quien viene de la ciudad y entonces destraba un par
de vivencias nuevas que van a empezar a atravesar los protagonistas del pueblo. No tratamos acá de poner a la ciudad por encima de los conglomerados más pequeños o de las zonas rurales, sino más bien es una obra que nos atraviesa desde la sensibilidad para aquellos que alguna vez tuvimos que dejar el pago, cualquiera sea, grande o chico. La Pilarcita, entonces, el tercer recomendado de este FIGHT, el Festival Internacional de Teatro, martes 27, 20:30 horas en el Teatro El Taller. Gis, espectacular todos los avances del FIGHT para las próximas semanas en la provincia de Mendoza, gran festival de teatro que cada vez trae más obras, se va nutriendo mucho más, se engorda y está buenísimo. A precios razonables también. Exactamente, sí. Eso te iba a decir, 50 pesos la entrada general, tanto la apertura como el cierre es completamente gratuito. No te olvides, comienza este domingo y cierra dentro de dos domingos, el domingo 2 de octubre. Novena edición para el Festival Andino Internacional de Teatro. En su momento, bueno, seguramente va a ser también para este. Se saca muy rápido a través de internet. Sí. Está genial y barato. Y llegás, la retirás en taquilla y podés ver obras de todo el mundo, o de toda Latinoamérica, más las mejores obras del país. Hay que aprovechar, hay que ir a ver teatro. Gis, en un ratito seguimos con más información. Seguimos con más información. Perfecto. La información nos lleva a Nueva York, a la Asamblea General de la ONU. Generó mucha polémica los dichos de Mauricio Macri, presidente de la Argentina, sobre Malvinas, sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Él manifestó a los medios acreditados allí en Nueva York que había hablado con Theresa May, la primera ministra británica,